Hola amigos jinoteros, soy el instructor de Jino Perú, Juan Carlos García Naranjo, y en esta oportunidad les traigo la quinta entrega de la serie titulada Eco Drive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos a operar correctamente el sistema de embrague para prolongar su vida útil. La vida útil del sistema de embrague depende directamente de dos cosas: la técnica de operación que utilizamos y que el repuesto cumpla con las especificaciones técnicas del fabricante, como lo son los repuestos originales que distribuimos a través de nuestra red de concesionarios. La función del embrague es transmitir la fuerza del motor a la caja de cambios mediante el eje de entrada de la caja de cambios y el forro del disco de embrague. Por su naturaleza, el embrague genera fricción durante su accionamiento. Esta fricción es lo que genera su desgaste. Es por eso que hoy aprenderemos dos técnicas para que el tiempo de fricción sea lo menos posible y así prolongar la vida útil de nuestros componentes. ¿Qué condiciones incrementan la fricción del disco de embrague? La primera condición es en la secuencia de cambios, específicamente cuando iniciamos la marcha. Como especialistas en la conducción de camiones Jino, en el arranque debemos romper la inercia utilizando el primer cambio sin la necesidad de acelerar. Esto porque en primer cambio la fuerza del motor se multiplica mucho más que en cualquier otro, permitiendo que el disco de embrague encuentre la menor resistencia al acoplarse y por lo tanto su desgaste sea lo menor posible. El tema del arranque lo vimos en el tercer video de esta serie. Si aún te quedan dudas, te invito a revisarlo después de ver este video. La segunda condición es el arranque en una pendiente ascendente. En este tipo de operación, antes de iniciar la marcha, comúnmente el camión retrocede unos centímetros hasta que el embrague empieza a acoplar. Cuando el embrague acopla al mismo tiempo que el camión retrocede, la fricción normal se multiplica varias veces y por ende desgasta prematuramente el disco de embrague. Para evitarlo, debemos iniciar el arranque sin que el camión retroceda. Esto lo lograremos mediante dos técnicas. La primera es ayudándonos con el freno de estacionamiento. Los pasos a seguir son los siguientes: aplicar el freno de estacionamiento, después soltar el embrague lentamente hasta que sintamos que está acoplando y al final soltar el freno de estacionamiento al mismo tiempo que el camión inicia la marcha. La segunda técnica es mediante la sensibilidad del pedal del embrague. Los pasos a seguir son los siguientes: soltar el pedal de embrague lentamente hasta sentir que está acoplando. En ese momento, soltar el freno y acelerar suavemente para que el camión inicie la marcha. Recuerda que el tiempo de fricción debe ser el mínimo posible y que el embrague no se desgasta con el pedal totalmente pisado o suelto. Es a media carrera que se produce el desgaste. Y por último, no descansar el pie sobre el pedal del embrague. Incluso una leve presión genera desgaste. Ahora responderemos uno de los comentarios que nos dejaron la semana pasada. El comentario nos viene de nuestro amigo Víctor Felipe Sagastegui. Él nos dice: el uso del embrague es muy importante. La mayoría de operadores lo utilizan a partir del segundo o tercer cambio cuando la unidad está sin peso, y eso, a mi opinión, genera un desgaste del disco. Tienes mucha razón, estimado Víctor Felipe. Cuando nosotros iniciamos la marcha en un cambio que no es la primera, el disco de embrague encuentra mayor resistencia para poner en marcha el camión. Si lo pongo en segunda o en tercera, el disco de embrague va a sufrir de todas maneras un desgaste prematuro. Muchas gracias por tu observación, que es muy puntual. ¿Tienes alguna otra duda sobre cómo mejorar tu habilidad en el manejo de tu Jino? Pregunta con confianza. Nosotros responderemos todas tus dudas de manera certera, sencilla y directa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Jino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones, porque estaremos preparando sorpresas para toda la comunidad jinotera. Eso fue todo por hoy, amigos jinoteros. Suscríbete a nuestro canal y participa haciendo tus preguntas. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Jino a nivel nacional, donde podrás solicitar mayor información. Estuvo con ustedes el instructor de Jino Perú, Juan Carlos García Naranjo, y no te olvides de seguir las indicaciones del gobierno. Mantengamos la distancia social, usemos mascarilla en todos los lugares públicos, lavarnos las manos constantemente y salir de casa solamente si es estrictamente necesario. Sigamos unidos, falta poco para regresar a nuestras rutas. ¡Vamos, Perú!